terrible mass destruction. Oh yeah, turn it down, turn it down, baby, baby. Baby, baby, the devil's in town.
Uy, no, me olvidé postear las redes. No, bueno, chicos, todo bien. Good morning, déjeme postear las redes, ya estamos. Me olvidé. Son las 9:17. Son las 9:17 acá, güey. ¿Qué está haciendo? ¿Todo bien? El Nico, primero llegar. Milky, que está en stream ahora. Eminson, ¿cómo le va? Ace Master, buen día, Lenway, ¿todo bien? Emilson, te perdiste todo. ¡Son las 5 a.m.! ¡Ah! ¿Pero dónde estás? ¿En México? ¿Dónde estás? ¿Tanta diferencia horaria? ¿Estados Unidos Oeste? ¿O en México? ¿Uno de los dos? No haría para hacer cima ahora. ¡Halo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá hace calor. Acá, bueno, calor, hace 23 grados. Acá hacen 23 grados en este momento. Pero para hacer estos días de cómo se llama, de primavera, hace calor, sí. México, horario Pacífico, me imaginaba por diferencia horaria, sí. ¿Y usted qué hace tan temprano en Wey? Entonces, no, no me digas que no durmió todavía. Pero en Wey, ¿cómo va, Smaster? ¿Todo tranquilo? ¿Qué se cuenta? Déjeme postear en las redes. Déjenme postear en las redes que ya comenzamos. Son 2 minutos mientras. Y aprovecho de tomarme un tecito también. Voy a postear en Threads, voy a postear en X, voy a postear en Twitter, perdón. Y en Blue Sky también. ¿Se acuerdan? ¿Vieron que hay un nuevo, entre comillas, Twitter? Se llama Blue Sky, ¿no? Si quieren pueden pasarse por ahí. Es una nueva plataforma que liberaron, que solucionaron unas cuantas cositas que no tenía en Twitter, que las cagaron en Twitter, ¿no? ¿Qué se cuentas? No, acá no, no, no está insoportable, pero 23 grados para la mañana está pesado ya. Para lo que estamos acá. Para lo pesadito que está. Yo voy a hacer el posteo. Cafecito con leche, manzana, le pongo mermelada. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Tenés insomnio? No, pero güey. Bueno, capaz que te dormís con el Bomberman. Porque hoy tengo que jugar un juego en la Super Nintendo. Que lo tengo original el cartucho. Lo tengo original el cartucho del Super Bomberman. Que le hicimos unboxing este año, justito. En japonés todavía. Con caja, manual, todo. Bueno, Jun, buen día. Buen día, Nidotoki. Buen día, Jun. Tutto bene. ¿Cómo le va? Todo tranqui. Vi a Kiari jugando Persona 4 y me dieron ganas de escuchar el opening del tío, el opening, el tema de pelea del 3. Sé que no me lo voy a poder sacar de encima la historia del 3. Oh. Pues estoy posteando ahora y ya comenzamos. Deme un segundito, justito. Y él estaba posteando, ahora vamos a comenzar con Persona 3P. No, de nuevo decía, no. No. Ya estaba posteando de vuelta, boludo. En serio, yo tengo el Super Bomberman con cartucho y todo. Yo tengo el Super Bomberman con cartucho, manual, caja y todo en japonés. Yo traigo de Japón los juegos. Dejá ver si lo encuentro, lo tengo por acá la imagen. Acá está, lo encontré. Mirá, eso fue todo lo que me traje la última jugada, la única jugada, la última, la, perdón, la última tanda. A ver si se ve ahí. Uy, se ve re chiquito. Ahí está. Acá está el super Bomberman. Me traje todo esto. Un multitap. El Ogre Battle, Fatal Fury 2, Super Street Fighter 2 Turbo, F-Zero, el Capitán Tsubasa 3. Super Bomberman, que es lo que vamos a jugar hoy. El Puyo Puyo y un Fire Pro Wrestling. Pues sí, hoy vamos a estar jugando Super Bomberman. Buen día, Pika, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ayer iba a aprender por el tema de Halloween la noche, pero dije no, ya estaba, metí 8 horas, no, no daba más. Estaba cansado, ni siquiera me metí en el Discord, estaba tan cansado, me puse a mirar el anime y me acosté. Así que bueno, voy a terminar de postear una vez. Entonces, Super Bomberman.
La estoy posteando twitch.tv/sima_euro. Y un screenshot en esto del stream de ayer. Discúlpeme, justo estoy posteando estas cosas ahora. El tema es que si no me la tardo un poco. El Mati, bien, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ese juego viene, Bomberman. Ese juego viene, Bomberman, mal. Demos un segundo que tengo que ver el bot de ayer. Puede que se escuche música rara. Pero quería ver cuando le puse GG al juego. Quería ver cuando le puse GG al juego, a ver cómo me decía. Estoy viendo justito la última escena del juego. Me voy a poner a llorar, la puta madre. Qué tristeza. Pero prota la puta madre. Buen día, Coco. ¿Cómo amanecimos? ¿Todo bien? No solo venés, jugaste el original que despertaste, regalaste, te tenías cuando compraste el PC, ahí adelante de tu mole. Y sí, ahí sí le agarraste la mano, ¿no? Ahí sí, cuando te metiste en la salsa bombarmenera. Ahora sí, listo, ahora voy a sacar la captura de pantalla, deme un segundito, voy a tardar un segundito. Deme un segundo porque necesito sacar la captura de pantalla, si no puedo postear justito. Deme un segundito. Estoy posteando de la semana pasada que estoy de vacaciones. ¡Ay no! ¡Fuck! La cagué. Deme un segundito, no tengo que concentrarme en esta parte. Bueno, justo me olvidé de postear en las redes, estoy posteando ahora en las redes justito. De que estoy streameando, ya comenzamos. De la semana pasada estoy de vacaciones, muchas gracias. En realidad no es que haya disfrutado mucho, sino que estuve full jugando Persona. Terminé Persona ayer terminamos Persona. 101 horas me llevó el Persona. Así que bueno, tuvimos que manejar para sacarlo de arriba, porque si no, no lo terminamos hoy. Ahí estoy posteando, ya posteé en Blue Sky. Ya posteé en este. Dame un segundito, me estoy terminando de postear. Ahora tengo que postear en X, que lo tengo que traducir. Sí, Coco, te perdiste muchas cosas. Te has perdido toda la semana pasada y esta semana. Fue bastante movido. Bastante movido estuvo, sí. Dame un segundito, ya estoy terminando los detallitos. Oh yeah. Ahora sí. Ah, ahí está, estoy terminando. Sendito. Ahí está. Listo, ahora sí. Ahora sí. Al fin terminé de postear. Ahí está. Ay, posteé todo ya. Ay, me costó. Pues está difícil aplicar todo, che. Ah, ahora sí, ¿cómo andan todos? Ahora vamos a saludar en general, ahora sí. Buenas, Milky, que está streameando en este momento. Pase para el canal de Milky, que está en este momento está haciendo stream. Eminson también streamea, así que se pueden pasar por su canal. ¿Cómo está Eminson? ¿Qué se cuenta? Veo que tenés emoticonos de Persona 5, ¿no? El Ace Master, ¿cómo amanecimos? El Angway, espero que puedas dormir algo un rato, Angway. Unway o Angway, ¿cuál de los dos te puedo decir mejor? Y buen provecho con el desayuno, yo me comí un alfajorcito y me tomé un tecito. Probablemente vaya a tener más hambre después, pero tengo manzana. El Neo Tokyo, una cadena de personas, sí, tal cual. A Pika, el Mati, Goku. Y acá andamos, hace stream cada mil años de Jason. No, ¿por qué? Bueno chicos, vamos a jugar Bomberman, un cambio radical a la trama de Sima, porque Sima está acostumbrado a estar jugando más de 100 horas RPG de Bomberman,
de persona. Y ahora nos vamos a cambiar de una saga de juego a otra, ¿no? Uy, el timer, ese timer es viejo. Ese timer es del. Es del Persona. Para ahí vamos a sacarlo. Ahí está, ahora sí. Chan, 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 chan. Baby, baby. Ahora sí. Listo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Demasiado más destruction. Demasiado más destruction. Ya está. Frena, frena. Break, break. Frena, ya está. Demasiado más destruction, bo. Break. Ok, listo, chicos. Vamos. Vamos. Vamos a estar jugando por todo lo que podamos al Super Bomberman de Super Nintendo. ¿Quién más luchó contra la mosquita en la noche a pesar de ponerse repelente y pero camón pica? Y pero pica. El ventilador no te ayudó. ¿Cómo anda pica? Sé que no durmió mucho, me imagino. Vamos a perder. Uy, no, creo que el Super Nintendo es imposible que se prenda si no lo enchufas, ¿no? Ay, ahí está enchufado. Está difícil que la consola no prenda si uno. ¡Uy! Uy, ¿qué fue eso? Ay, no, los contactos no están bien aplicados. Ahora vamos a sacar el cartucho, ponerlo de vuelta. A ver, ahora. ¿Nada? ¿Por qué no anda? ¿Vos anduvo el otro día? Vamos a hacerle el clásico. La clásica soplada de cartucho. Suena feo, pero. Y anda. ¿Viste? Soplada de cartucho siempre hace. En realidad no, pero en realidad son los contactos que tienen que refrescar nada más, pero. Ahí anduvo, muy bien. Espero que disfruten de personas, digo personas, de la puta madre, ¿qué estamos con personas? ¡Puta madre, sí, man! ¡Sos un pelotudo! ¡Ah! Espero que disfruten con Super Bomberman, porque es un juego lindo. Ya estoy traumado. Estoy mucho baby en la cabeza, quedó. Mirá, hasta tiene un opening. No sabía que Bomberman tenía el opening, vos. Mirá. No sabía que tenía opening, che. Ahí está. Ahí está, ahora sí me lo apliqué. O sea, tiene un opening chiquito, ¿no? Pequeño, pero bueno, es mejor que nada. Bueno, ahora arrancamos. Arrancandonga. Dame un segundito, voy a sacar el preview. Ahí está, ahora sí. Bueno, arrancamos, chicos. Vamos a poner el timer on. El timer on. Listo, ya arrancamos. Así que ahora, ¿qué tenemos? Normal mode, battle mode y password. Vamos a poner normal mode, que es el modo tradicional para jugar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, son 6 mundos. Bueno, vamos a ver qué onda. Hace décadas que no juego este Bomberman. Miren, o sea, no tanta década, lo jugamos cuando compramos el cartucho para probarlo, pero ¿qué fueron? 2 minutos. Fueron 2 minutos. Ah, mira, por lo que veo es lo mismo que el Bomberman 1, por el momento. Hay que matar a los bichos y escaparse, ¿no? Y conseguir un power up. Pues la música está muy linda. La música está muy linda, oh. Pa 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 pam pam pam. Está muy catchy la música, ¿sí? Pero la conch. Me está costando matarlo, oh. El timing. Pero necesito más potencia. I need more power, baby. Necesito más potencia, vos. Así no lo voy a poder destruir. Necesitaría encerrarlo, capaz. No. Necesitamos conseguir más poderes, boludo. No. Tiene el horno. Pues con potencia 1 está difícil, por lo visto, ¿eh? Arrancamos complicado, hay que timearlo, a ver. Bien, lo timeé. Viene ahí. Ahí murió. Vamos. Un
¿Cómo le vamos a ganar a ese tipo? No lo sé, pero... ¡Vamos! ¡Lo logramos! Justito y conseguimos la potencia. Bien ahí. Era hora, vos. Era hora. Vamos a ir rompiendo todo. Al fin. Ah, mirá, más poder. Let's go. Ten cuidado porque el juego te castiga si... si vos morís, el juego te castiga. Así que hay que aprovechar los power-ups que tenemos ahora. Vamos. Aguanta doble golpe. ¡No! ¡Morí! ¡No! La boludié. No, no me la container. ¿Slime? Dale. Dale, cambiamos slime. No me la container, vos. No me la contés. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. No, ¿cómo me descuidé? Sos un banana, Sima. El Sima banana. Vamos. ¡No! No, pero soy un pelotudo, me estoy poniendo nervioso. Me estoy matando. ¿Para qué querés matar al enemigo si te matás vos mismo, boludo? Esa musiquita es god, boludo. La musiquita de este juego es god. No. No hay que perder vida, Sima. Pero Sima. Igual por suerte creo que al morir no perdés mucho. Por lo visto no te castiga tanto por perder. Capaz si perdés todas las vidas nada más. Vamos, 1-3. Uy, cambió todo, la visual. Ya no quiero matar a ese bichito, quiero hacer un espacio, a ver. Bien. ¡No! Ay, no, bueno, está. Va a tener que hacer una run de práctica esta. Esta va a tener que ser una runcita de práctica. No le estoy agarrando la mano al... a los frames. Al frame para detectar el golpe. Ay, no. ¿Este salen bichos si le pega a la puerta? Sí. Creo que en todos los Bomberman que tienen puertas salen bichos, sí. Me parece. Vamos. Ahí vienen. ¡Bum! ¡Doble! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, casi moría! ¡No! Ahí salió un bicho, ahí te respondí la pregunta. Ahí salió un bicho, te respondí la pregunta. ¿Cómo la cagué? Casi me encerraba. No, mejor dicho, me encerré. Qué boludo. Qué manera de perder vida, Sima. Ahí está. Venga, ahora hay que manejarla tranqui. Y aparte hay un timer arriba de todo, en el cual te indica cuánto tiempo te queda para terminar el stage antes que te empiecen a atacar. Pero es medio difícil darse cuenta cuánto es mucho, cuánto es poco, porque no te dice cuánto tiempo te queda. Te aparece el timer girando nada más. Ah, arriba, los cuadraditos arriba, negros. Los cuadraditos oscuros arriba, ahí me di cuenta. Ahora sí. Oh, hay un bicho que es una bomba. Oh, se matan a sí mismos. Oh. Se bombean a sí mismos, no. Cuidado.
No, invoqué un nuevo bicho. No, no, de nuevo. Estoy perdiendo mucha vida al pedo. No. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Ya demasiado, demasiado RPG me, se me fueron los reflejos de los juegos. No, arrepentido. Miren ahí. Bueno, terminé, la, terminé los minutos del slime. Bueno, vamos a dar un minuto más. Ay, no llegó. Vamos. Tuki. Ay, no llega. Hay un comebombas ahí. Oh, no. Es un peligro ese bicho. Hay un comebombas. Ese me acuerdo se come, en el 1 también estaba, ¿no? Si no mal me equivoco, en el primer Bomberman. El come bombas era rapidísimo aparte. No, y aparte tiene dos. Tiene dos golpes. ¿Tres golpes aguanta? A la mierda, tremendo tanquero. Uy, se. Se la retanqueó el bicho. Feliz viernes para todos, por cierto, chicos. Espero que vayan. Espero que puedan. Pará. Hay un ruidaje. Ah. El vecino de arriba está no sé por qué está tirando mucha agua. Feliz viernes a todos, che. Yo sigo de vacaciones, estoy en mis últimos días de vacaciones. Vuelvo el martes a trabajar. Un bajón. Listo. Te lo terminaste encima, ¿cómo te sentís? Vacío, porque la historia, el final me dejó medio. Te deja medio. Pero bien. Bien, Ricky, bienvenido. Ahí está. Ahí terminó el slime. Pará, dame un segundo. Pará, dame un segundo, ya vuelvo. Están tirando mucha agua. Ahora sí. Y no sé qué está haciendo el vecino de arriba, está tirando todo el agua. Debe estar lavando los pisos, pero tirar una tonelada de agua. Bueno, en fin, seguimos. ¿Qué tal, Ricky? Bueno, feliz viernes para usted, buen hombre. Viste. ¿Cuánto se debe aguantar ese tanque? Ah, se aguantó dos golpes. No, morí. No. No. Perdiendo power up como loco encima, no. Hay una vida, uff. Para dar un respiro al menos.
A ver. ¡Bum! Cuidado. Una más, una más. ¡Pum! Ahora sí, adiós bomba. Y adiós tanque. ¡Vamos! Uy, se viene una policía justito. Ahora sí. Está bueno que el layout cambie también. No quede tan igualito que el otro. Sino que lo que cambia también es los lugares donde no puedes pasar. Con la calidad, con la cantidad de enemigos que hay y la calidad que tiene. No, está bastante bien el juego. Está muy lindo aplicado. La verdad. ¡Ay! Casi me pegaba el fueguito ese. No, perdí poder. Nah. Bueno, pelea contra jefe. Ojo. La música de pelea. Oh, qué linda música. Boom. Boom. Vamos. Está bueno que tenga jefe, eso me gusta bastante. Que no quede tan arcade como. Que no quede tan arcade como el Bomberman clásico. ¡Vamos! Le he ganado el primer jefe. Bien hecho. Vamos. Well played. Thank you. Vamos al circo. Circus Charlie. La música va cambiando lentamente. Para mejor, ¿no? Es buena la música que va aplicando el juego. Ah, es verdad que ese bicho tiene doble vida, ¿no? Pues si este tipo de juego tenés que hacerlo lo más rápido posible, porque aparte tiene un timer que es bastante limitado. Ah, es verdad que perdí el ataque. Es verdad que había perdido el poder por morir. Qué boludo, Sima. No, no me voy a arriesgar más. Voy a jugarlo más tranqui. Tengo chaleco, ¿viste? Aproveché el chaleco para spamear. Está buena la habilidad esa. El chaleco lo que te permite es ser invencible por 5 segundos. ¿Y qué fue lo que hice ahí? Spameé el botón de tirar bomba cada rato. Y eso triggerió una reacción en cadena. Está bueno eso. Para los versus está buenísimo ese también. O este juego tiene versus que puedes jugar hasta 4. Está muy lindo. Bueno, el 1 no sé. Creo que el 1 no tiene, pero el... Tiene, hay 5 Super Bomberman, así que... Los de Hudson se la revivieron con este juego. Digo, como para tener que sacar 5 juegos de esta saga en esta consola sola. Es un montón. Ay, casi invocaba un bicho más. ¡Oh! El guante de boxeo. Mira lo que hace el guante de boxeo. ¡Pum! Y aparte considera un golpe también. Bueno, puedo pasar a través de las bombas ahora. Bien. Ay, casi moría de vuelta. Y pero así, man. Que se calme la ansiedad, vos. Este juego lucha contra la ansiedad de uno.
Así de lindo es. Así de lindo y así de tranqui es el juego. ¿Qué cuentan todos, che? Ahí va, lo maté golpeándolo con una bomba. No, no con la explosión de la bomba, sino con tirarle una bomba directo. Ahí lo encerré, eso es lo que quería hacerle. Hace mucho calor, sino, sí, acá hace mucho calor también. ¿Por dónde es que estás vos, Jun? ¿Por dónde es que vivís vos, Jun? Estoy viendo unos tereré. Ah, qué bueno. Ah, bueno, o sea, si es tereré, yo creo que ya sé dónde vivís, sí. Si es tereré, bueno, ya sé dónde vivís. Sí. Acá en Uruguay, por ejemplo, no se toma mucho tereré, digamos. Muy poco. Bueno, no es una costumbre de aquí. Pero yo sé que es bueno para refrescar un poco. Bueno, bueno, o sea, me imaginaba que era Argentina, sí. Cuando dijiste tereré, ya me hizo acordar, sí. ¿33? Sí, ayer fue pesadito. Ayer fue pesadito, sí. Sí, yo tuve que salir a ser mandado después de terminar y ya después de terminar persona y hacía calor y eran las 5 y eran casi las 6. Tirando lo que eran las 6. Y hacía mucho calor, imagínate en mediodía. En mediodía yo estaba en puro stream, así que ni bola le di, estaba full persona para terminarlo una vez. Estaba con toda la manija con querer terminarlo. Encima cursaba a las 5 de la tarde y no gané. No. Cero gana, te creo. Te creo. Opa, tengo la habilidad de atravesar las paredes, vamos. Ay, casi moría. Bien ahí. Y ya que estamos looteando como loco, a su vez. Bien ahí. Ay, casi morí ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Son returbios los bichos! ¡No! ¡No! ¡Me recagaron los bichos eso! ¡Son rapidísimos! Oh. ¡Son muy ágiles! ¡Pará! Bueno, están en todas, aparte. ¡No! ¡Otra vez me matan! Pero son muy heavy, están muy intensos esos bichos. Esas monedas son demasiado. Y aparte atraviesan todas las paredes. ¡Ah! Sí, ¿te acuerdas de esas monedas aparecían en el común cuando vos se te agotaba el tiempo? Era tu castigo por demorar mucho en el juego. Perdí muchos power-ups ya ahora. Ni siquiera sé qué power-ups me quedan vivos. Vamos. Cuando le pegas a la puerta, sí, cuando le pegas a la puerta invocabas bichos también. Pero los bichos que aparecían en la puerta dependía del stage, creo. Dependía de la pantalla. Como un castigo de portate bien, si no te van a pegar con toda, dice. Mira, ahí no aparecieron las moneditas. Yo creo que las monedas aparecen especialmente cuando el partido se complica, cuando el partido está muy a favor del player. Cuando el jugador está jugando muy bien, te ponen un bicho difícil. Para complicártela un poco más. Me parece que viene por ahí la cosa. Mirá el guante de vuelta. Muy bien. Así me gusta. Atraviesa paredes. Atraviesa paredes, explosión. La explosión del rojito está intensa. Ahí está. Ya murieron todos.
Yo creo que puedo conseguir ese poder, pero es un arma de doble filo. Te puedes matar a vos mismo si lo haces mal. Hay que tener mucho cuidado. Ahí está. ¡Vamos! No, los come bomba. Ay, no me mataron de puro ojete. No, morí. Me maté a mí mismo de vuelta. Ay, son muy intensos esos bichos. Aparte estaban re cerca. No, se comió la bomba. No, se comió la bomba de vuelta. Ay, se ponen intensos estos bichos. Ahí está. Ay, ay, ay. Uf. No me dejan respirar. Y aparte todavía quemaría bastante la visual de cómo está cuando no se ve los bichos. Digo, cuando no se ven las paredes, viste que a veces se ponen invisibles esas paredes. Ah, una bomba se iba a comer el bicho. Y a todas las bombas que le planté, una se la tenía que comer doblada. No puede ser. Ahí está. Ay, lo que costó este bicho. Todo tranqui. Vamos. ¿Qué tal ese viernes con calor? Con calor. ¿Estás estudiando? Habías dicho, ¿no? ¿Qué estudias vos, John? Como para poner un tema para hablar. Vamos. Let's go. Vos subastas ingeniería electrónica. Opa, opa, electroelectrónica. Oh, qué bueno. Cuando estudiaba la parte secundaria y me había ido a la Universidad de Trabajo de Uruguay, comencé con electroelectrónica, sí. Para ser ingeniero electrónica, sí. Pero al final me tiré para atrás, ¿no? Me fui para informática. Me di cuenta tarde que lo mío era la informática, en realidad. Me di cuenta muy tarde, ya cuando me di cuenta ya habían pasado 2 años y había invertido 2 años en el curso. ¿Por qué una licenciatura? No, es una licenciatura porque la puedes hacer desde los 15 años. La materia, un bachillerato tecnológico de electrónica lo puedes hacer en ese momento y después pasarte a una terciarizada, o sea. Estilo uni de universidad, la puede hacer ya después, al pasar esos años de electrónica. Lo bueno que eso no tenés que llegar a sexto de. A sexto es a último año de secundaria para poder ir a la universidad, sino que ya te preparás directamente en la misma universidad siendo menor. Está bueno. Esas son especializaciones para no tener que comerte materias al pedo. Ay, casi me mataba ese rayito. ¿Pero cuánta vida tenés, bicho? No se muere más. Vamos, le ganamos. El Nico, ahora sí, welcome back, Nico. Todo bien. Baby, 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 baby. Tal cual, Nico. ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? Justito, well played. Costito me ha dejado encerrado, gracias. Bueno, tercer mundo. Estamos jugando Super Bomberman ahora, Nico. Ah, esta música está re linda. No, me encerró. Y yo lo encerré a él. Veo que nos ganó Bu. Sí, Bu ganó todo. Ganó la ruleta. Porque esto fue un vale de cima en realidad.
O sea, este canje fue un vale de cima que yo elegí jugar este juego. Pero sí, les ganó Boo por arriba. Y ganó Boo eso y ganó sobrevivir en toda la demás ruleta aparte. Tipo, está intenso. Hoy Boo se va al casino y se gana toda la plata, me parece. Ay, no, tiré la bomba extra. Bien. Listo, vamos. ¿Está bien la música o está abajo? ¿Está abajo el audio del juego o está bien? ¿Qué dicen ustedes? No me encerré. Ah, bueno. Tengo chaleco, ¿viste? ¿Estás bien? Bien, excelente. Bien, funcionó mi plan maléfico. ¡No! ¡Me maté! ¡No! Perdí los power-up. ¡No! Perdí los power-up de fútbol de potencia. No, la cagué. Me puse nervioso con muchos bichos. No, mira cómo la caga encima. Cómo la caga encima. No, de vuelta, invoqué otro bicho más. Y pero encima. Ahí va, listo. Ahora si no la caes más encima, come on. Ay, cómo la cagué. Deja de pegarte cosas azul mal. Es que el bicho azul ese es muy intenso. Te come todas las bombas y te come todo. Oye, bueno, buen día, buen chorno, hacia Chan. ¿Cómo me le va? Tengo la mejor potencia de bomba. Ahora con esta potencia, tengo todo pa agua, baby. Mira la distancia que tiene. Le pegó el otro. Tremenda potencia. Terminamos el Persona así ayer. Re contento por haber terminado el Persona. La verdad estaba con unas ganas de terminarlo ya ese juego, pero no llegaba a su fin. No quería llegar a su fin y bueno, le hicimos que llegara a su fin. Bueno, Gástaro, ¿todo bien? ¿Qué cuenta, Don? ¿Todo tranqui? Terminamos el Persona ayer al final. Lo terminamos, el FES. Se tenía que terminar y se terminó por fin, bo. ¿Qué se cuenta, Astros? 100 horas me llevo, 101 horas me llevo, aparte. Pa. Bien. A ver. Muy bien. Ya estamos jugando Super Bomberman. Después del final, después mirate el bot, estuve 8 horas ayer. 8 horas tuve para llegar esa, para llegar al final, sí. Y terminó triste. Y lo peor de todo que es el true ending. Porque me atreví a buscar los endings. Y es el true ending. El ending más triste. Y es tipo, camón de los camones. Pero ¿por qué me la pones así de triste la historia? No. Sé que al guionista le encantaba hacer sufrir a la gente, vos. Detonador, sí. Estuve buscando al final. No, al final no voy a jugar la secuela de Answers, ¿no? Igual tiene bastante historia de X y todo, y está re lindo eso, pero. Pero no, ya vi. Ya vi que es lo mismo que la otra persona, así que no. No voy a estar sufriendo más, ¿no? Dije, no quiero sufrir más. Dejen en paz a X, por favor. O sea, la waifulina de X se merece lo mejor. No, el 57 platinado, te llevas 100. El platinado inclusive 110 ahorita. A la mierda. A la pelotita. Ahí va, nos fajamos a todos.
Ay, tienen dos vidas, loco. Todo bien, y vos, Asia, te recién te comenté cómo andaba Asia. Y pero Asia. Te había comentado cómo andaba, cómo estuvo todo. No llegaste a escuchar, capaz. Todo bien, Asia. Todo bien. Contento de que terminamos el Persona, así que estaba enferma. ¡No! ¿Qué te pasó, Asia? ¿No dormiste bien? ¿No comiste bien? ¿Qué pasó? ¿Te cayó mal algo? No, me maté con mi propia bomba. Ay, no. Estamos re lentos ahora. Perdimos el poder de fuego expansivo. Ahí está. Pero bueno, terminamos el Persona. Después de ciento algo horas, lo pudimos terminar. Así que mucho más contento. Mucho más contento, la verdad que costó bastante. Pero estaba justo, me llevó casi todos mis días de licencia. Ya casi todo. Ya se está yendo mi licencia, así que está. El martes con vuelvo a trabajar. Y ahí sí, empezamos. Ahí sí volvemos a aprender la tardecita. Uno de la cama escribiendo en el celular. No. Qué bajón, vos. Descansa, come. Come comida muy saludable y cuídate mucho. No te pases. Para confundir al prota, los camaleones. Ah, bueno, ahí lo matamos. Ah, hay que matarlos en la forma camaleón nada más. Si no, no sirve. Oh, no, me caí ahí. Madre mía, tuviste casi 39 fiebre. No, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué te agarraste tan mal la fiebre en esta temporada? Qué raro. Sí, esta parte de joder mucho más cuando jugás de a dos, sí, tal cual. Es que debe ser así, sí. Pero bueno, ahora estoy aprovechando, estoy descansando. Ya ahora que no tengo que jugar más personas, me siento mucho más tranquilo. Estamos chiviando en Bomberman. ¿Hasta cuándo llegamos en esta run? ¿No? ¿Te contagió? No. Bueno, pero está, entre los familiares es muy normal contagiarse en un estado gripal, así que son cosas que pasan. No hay mucho que decir, es algo súper normal. Es muy normal con familiares. Dentro de la familia, tipo, y más si viven juntos. Si viven juntas, digo. Es muy normal que se contagien, sí. No queda otra. Oh, me quería chargear el bicho. Voy a que tener mucho cuidado. Estas bombas son re peligrosas las que tengo ahora. Me puede pegar el tiro por la culata. Y sigue así. Bueno, jefe. Vos subato un científico loco. Mira, tiene un. El peinado que tiene. Me la quiere agarrar. Todavía te empuja la bomba. No, me mató. Oh no, está difícil. Hay que tener mucho cuidado con la vida y eso. Cuidado. ¡El Shibardi! ¡No! ¿Qué está haciendo? No, pero Shibardi-san, muchas gracias por esa raid. ¿Cómo va, Shibardi? Chelista, tanto tiempo, ¿todo bien? Shibardi, gracias por la raid. ¿Cómo le va a Shibardi? ¿Cómo estuvo su stream Rabbit? Gracias por el follow. Bienvenido a todos los que vienen con Shibardi. ¿Cómo estuvo su stream? ¿Cómo pasaste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué cosas estuviste jugando? Buen día a todos. Bueno, buenas tardes. Ahí en España, ¿no? Así que sería buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, tarde. Ya son como las 3 de la tarde ya. Mes de Zelda. Opa. ¿Qué estuviste jugando de Zelda? ¿Comenzaste en noviembre puro Zelda? ¿Cuál de Legend of Zelda estuviste jugando? No, pero Shibardi, no tenemos que Shibardi.
¡El niño hiperactivo, tío! ¡No me joda! Se enojó todo de llevar, ¿no? Día 1, celda 1. Muy bien. ¿Cómo estuviste con celda? ¿Avanzaste bastante? ¿Avanzaste bastante? ¿Qué tal? Meta Kenji, bienvenido. Justo recién llegaste a una raid. Por favor. ¿Cómo vamos? Todo tranquilo, Bardi. Espero que estés, hayas pasado lindo. El primer Zelda es hermoso. Es fácil de perderse, sí. Me tardó tiempo avanzar. Pero está bueno, vale la pena. Así que bienvenido a todos los que vienen con Jobardi. Mi nombre es Sima Bitube, recaído de Uruguay. Un país pequeño que está entre Argentina y Brasil. Acá por lo general juego juegos tanto retro como no retro. Juego todos los juegos que se encuentran dentro de esta lista que le hacemos llamar Simanía. Es como una manía de un catálogo de juegos de más de 500 juegos. Y jugamos desde el primero al último de los que están ahí, desde el comienzo al fin. O sea, lo jugamos completo. Por ejemplo, hasta el día de ayer, allá nos terminamos de jugar un juego que me llevó más de 100 horas, el llamado Persona 3. Jugamos el Persona 3 de PlayStation 2, la versión FES. Y la terminamos con 101 horas, eterno. Me llevó varias semanas, sí, como 4 semanas, pero la terminamos. Y ahora comenzamos Super Bomberman del Super Nintendo. Que lo tengo, lo mejor de todo, lo tengo físico y lo estamos jugando físico desde la consola. Lo tengo en japonés todavía. No te perdés solo en la mazmorra 9, de hecho la última hora de directo de Picó ha sido solo de esa mazmorra. Y bueno, pero las dungeons, lo que tienen las dungeons es que algunas son bastante complicadas con el hecho de del pool en sí. Justo la 9 es difícil, sí, el año pasado jugamos el primer Zelda, si me equivoco. Y sí, lleva un poquito de tiempo agarrar la mano, pero vas a ver que podés. Créeme que después cuando te toque el Oracle of Ages o el Oracle of Seasons vas a ver que las dungeons son más pesadas. Bueno, bienvenido a todos, chicos. Estamos justo en una boss battle. Estamos en una pelea contra jefe. En Super Bomberman. Cada 8 pantallas hay peleas contra jefecitos como estos. ¡Ay, que me mata! Así como estamos intentando llevarla. Sí, te lo sabes de memoria. Ah, bueno, bien. Bueno, yo vos tirás para comer. No sé si va. No sé ni qué vas a hacer. Pará, chelista, habías dicho. Tu compañía de piso argentina, mirá. Mirá, es de país vecino mío. Yo soy de Uruguay, así que mandale saludo. Bueno, yo vos tirás para comer. No sé si va que, ni qué va a hacerte. ¿Unas tortillas de papa? ¿Tenés papas? ¿Una tortilla de papa? Bueno, loco, remate, gracias por pasar el celular. Qué bajón. No, dale, loco, vaya tranquilo. Llevas 20 años jugando desde todos los Zelda de noviembre. Pero no es la primera vez que lo estás jugando. Disculpame por la ignorancia, entonces, Jobardi. Ah, bueno, mil disculpas. ¿Intentás tanquearlo lo más rápido posible para hacer, tipo, jugarte todos los Zelda en un mes solo? O sea, terminarlos o jugar lo máximo posible de cada uno, Jobardi. ¿Cuál es tu plan? Tenés huevos pero no tenés papa, no. Y bueno, ¿podría hacer un omelette? ¿Hacer un omelette? ¿Tenés queso, jamón, algo por el estilo? ¿Un rico omelette? ¿No te jugás lo máximo todos los años? Ah, bien, entonces no está mal igual la idea. Vos, muy linda la idea. Si los Zelda es una saga muy linda. Es una saga que es difícil de quejarse con estos juegos. Porque no... Ahí le ganamos, jefe. ¡Vamos! Ahí le ganamos. ¡Let's go! Me queda una vida. ¿Cuál te pasa con el Symphony de costumbre? A Symphony te refieres al Castlevania Symphony of the Night, ¿no? El Symphony of the Night es un goti, sí. Mira, todos los chicos se festejan conmigo. Well played, thank you. Todos los chicos en festejo. Ego Reaper, bienvenido, Reaper, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, llegamos al mundo 4 con las pocas vidas que nos quedan. Hacemos lo posible con las vidas que nos quedan. Bueno, la música está re linda, me gusta la música de este juego, che. Y el tirabomba, sí, tocó tirabomba la ruleta, sí. Por eso yo debo saber cuando pongas lo de CDI para no perdértelo. Lo de CDI, ¿va a jugar CDI? ¿Va a jugar las consolas fallidas de la CDI? ¡Opa! ¡Ojo el piojo! ¡Ojo! No es mala esa. Igual está, bueno, sé, tiene mucho FMV el juego, pero... La CDI, el problema que tiene es que tiene mucho FMV. Y es algo así estilo de la Sega CD, ¿viste? Pero bueno... Tiene cosas medias picantonas también, hay que tener cuidado con las cosas que juegues en stream. Creo que en la CIA estaba el plan Verdun Weird Tiles, creo, si no me equivoco.
Y ese juego era picantón y muy bizarro. Muy bizarro. Los plomeros no. El nombre era Los plomeros no poseen corbatas, se llama el título. Tienen remaster hecho por fans hasta el mismo juego del español y con controles bien hechos. ¡Opa! Ay, para, no me veo dónde estoy. A ver si. Ahí va. El torito ese va a ser un dolor de cabeza. No, me cerró. No. ¡Ay, no! No me dio la velocidad de reacción. Al menos le matamos al bichito, pero ¿bajo qué costo? No. Me puse nervioso. Me vino un ataque cardíaco. No, me vino un patatús. Ay, casi moría por la misma explosión. Ay, no. Pero yo también tengo un problema con la ansiedad con este juego. Este juego me pega muy fuerte la ansiedad. Ay, no. Esta es una buena prueba para pelear contra tu propia ansiedad, la verdad, güey. Tenés que tener mucho cuidado, tomarte tu tiempo, desbloquear todo, ahorrarte vidas. Es complicado. Para, ¿qué juego tiene remaster? Para. ¿De qué juego estaba hablando Jovardi que tiene remaster? Uy, no, esa... Ay, esa... No, le tengo miedo a esas monedas. Le tengo mucho miedo a esas monedas. Son la muerte. ¡No! ¿Qué dije? ¿Qué dije? Eran la muerte. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡No, corre! ¡Corre, run! ¡Corre, Forest, corre! No, le erré todas. No solo le erré todas, sino que invoqué un nuevo bicho. Y morí. No. Ay, no, Seizun, vamos a anotar el password. Ay, mi primera run llegué hasta ahí. 6-1-4-5. Hasta ahí llegué. Ah, bueno, un continúe bastante bien igual. Bastante bien para un continúe, Ahora, tenemos un problema gigante. Creo que estos checkpoints no tienen actualizaciones de bombas. Estamos jugando con las bombas tradicionales, sí. Vamos a perder muchas vidas acá. Ay, no le puedo ganar. Ah. No me persigas, no me pegues, y Giordano. No. No. Ahí va. Ay. Qué dolor de cabeza que es. Tipo, el problema de este juego es que cuando perdés todas las vidas, perdés todos los power-up. Y jugás con los power-up más simples. El power-up más simple que es una expansión de bomba nada más. Y ahí se sabe cómo te persigue hasta el fin del mundo, los bichos. Agarrate, Catalina, dice la frase acá. Ay, perdón. Me chargean los toros, no. No. Ahí está. Eso me dio una vida. Es muy difícil, tipo, usar un continuo y perder todas las cosas que hiciste en el juego. Es tipo, no. No, come on. Rabbit, en serio, me había olvidado de repetirlo por si la duda que no se escuchó. Gracias por tu follow. Rabbit 1704. Bueno, ahora tenéis que buscar power-ups. No nos queda otra. Ay, qué manera de perder, Sima. Qué manera de perder. Le ganamos épicamente a un jefe, pero perdimos. Habíamos perdido esta pantalla. Tenemos cuatro pantallas para juntar poderes ahora.
No, me vas a ir persiguiendo, ¿no? No. Es la muerte ese bicho, vos. Es muy inteligente, sabe cuándo gankear y cuándo no. Como tiene dos golpes de vida, aprende rápido. Lo siento, creo que se pone un poco más fácil. Sí, creo que cada tanto te pone una pantalla más fácil y una más difícil, sí. Siempre son así en este juego. Un poder misterioso. No. Y pero Sima. No. Se está poniendo difícil, sí. Suerte que el juego tiene continuo infinito, así que. Tarde o temprano del cansancio la vamos a ganar. Ahí va, bien ahí. Buenos días, Geraldo. ¿Cómo amaneció? Buen hombre, ¿todo bien? ¿Cómo amaneció, Geraldo? ¿Todo tranquilo? Terminamos el Persona ayer, Geraldo. ¡Lo terminamos! ¡Vamos, viejo! Let's go, baby. ¿Vos todo bien? ¿Qué contás, Geraldo? Todo bien, todo bien. Como te decía, terminamos el Persona, así que estamos más tranquilos, más felices. Ya nos liberamos un gran peso de una gran carga en nuestra mochila de cima. De la simanía. Así que sí, estuvo bueno. Todo bien el final, pero muy triste nada más. Muy tristongo el final, la verdad. Yo me esperaba, para un juego de 100 horas, me hubiera esperado un final un poco más feliz, pero no. Al director sé que no le gustaba que el prota terminara bien, así que. Por ahí. Ahí terminó re bien. Ahí, bueno, re bien. O sea, ahí está viva. Ahí está viva. No por ahí, pero igual ahí también estaba triste, pero. Ahí estuvo triste, pero no, al menos se dio vivo. La vimos llorar ahí, hijo. ¿Se puede saber cómo terminó? Sí, spoiler alert para los que no lo vieron ayer. El prota fallece. Morí por el tiempo. Si se te agota el tiempo, morís, no sabía. El prota falleció sellando el jefe final. Y de esa manera su sacrificio pudo salvar a la humanidad, pero lo peor de todo es que no muere enseguida, sino que muere después de un tiempo. O sea, muere después de dos días de haber sellado. Sé que su cuerpo no aguantaba demasiado, se ponía más y más cansado y más cansado y más cansado. Hasta que bueno, a un momento en plena clase con ahí, estando con Aegis bajo sus brazos, termina falleciendo. Un bajón, la verdad, pero bueno. O sea, sí, termina mejor de lo que esperado, seguro. Pero se esperaba un ending más feliz para el prota. Prota, qué tan feliz de que sus amigos estén todos felices, ¿no? Fue el ultimate sacrifice que hizo el. Fue el sacrificio más fuerte que tuvo el prota. Ahí va, bien hecho. Pero bueno, está. Justo después ahí. Mantener claro. Aguantó lo que pudo para mantenerla. Hasta para mantener la promesa. Para volver a ver a sus amigos. Exactamente. Y hasta ahí quedó. Una lástima, oh. Dicen que en el remake que salió en el Reload, que salió este año, el año pasado. Dicen que mejoraron el ending de eso. Yo no sé qué mejoraron, pero. Ahí va, los pude matar las monedas. ¿Ese es hermoso? O sea, cierra mejor, decís vos. ¿Dices tú que cierra mejor? ¿Hace el mismo ending? ¿Solamente que lo hacen cerrar mejor o qué onda? ¿Más bonito o...? Oh, al menos se ve con los chicos antes de fallecer, ¿no? Yo probablemente el remake lo juegue el año que viene. Por el momento no quiero pensar más en Persona 3 ya. Me decepcionó el sacrificio, pero está. Pero está, se ve que al autor le encanta ver morir sus protas. El reloj es muy bueno. Sí, visualmente es un GOTY.
Solo con la, con el arte que hace, el arte y las animaciones. Ya con solo eso, no digo por la gráfica en sí, sino por el arte y la animación, está hermosísimo ese, ese personaje. Ese reload. Ya, yeah. La música no me gustó tanto, ¿no? Igual, igual hay gente que ya le puso mods. Ya hay gente que ya le puso mods con la música del clásico. Del, bueno, mejor dicho, de la versión FES. Y dicen que queda bastante bien con la de la versión FES ahí. Oh, ¿te gustó? Mirá. A mí yo lo escuché y más o menos no me gustó mucho la. Comparado con la el clásico. Sí, eso sí, tienen muy buena música, eso es un hecho, sí. Pero digo, comparado con la música del, del FES, el remake. Ah, como que está un poco medio. Bueno, jefe. Boss Battle. Ojo. Ojo. No, Metatron. La verganza. Oh, lo empuja. Ah, lo podemos tanquear. Oh, lo podemos tanquear. Oh, es tanqueable el bicho. Ah, hay cierto momento que no puedes tanquearlo para no aprovecharte de ese momento, sí. Ay, casi me mataba ahí. Vamos. Ahí se mueve solo. Ay, casi morí ahí. No. Pero, ¿cuánta vida tiene? ¿Será que no le estoy pegando? Ah, no lo estoy pegando, lo estoy empujando nada más. Le tengo que pegar en la parte, en el sello eléctrico nada más. No. Claro, solo consume daño en la parte eléctrica él. Ah, ahora entendí. No es que lo esté tanqueando, el bicho recibe daño cuando se va a la valla eléctrica. Ahí va, ahí. No, me fue derecho. Ahora entendí. Vamos, le ganamos igual, perdimos dos vidas. Vamos. Bueno. Mundo 5. Chicos, usen sus puntos para la ruleta o para el game deal. A ver si quieren participar para el game deal, adivinar el cover. Porque este juego es, tiene una alta probabilidad de terminarlo hoy. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ah, es un versus! ¡No! Ahí lo está encerrado. Ah, no, no. Casi, casi. Ah, se agarró un debuff el bicho. No, yo también tengo... Me contagió. Me contagió con su peste. Vamos, le ganamos. Vamos, tercer round. Estos ninjas rancio.
¡Vamos! Vamos, cuarta pelea. ¿Qué es el son? ¿Qué son cuatro? Este es el cuarto, ¿no? Agarró un poder muy heavy. ¡Vamos! ¿Cuántos más son? ¡Pasó en una banda! Entonces este es el quinto tipo. No, amarillo. No, el loco tiene dos vidas. No, el bicho ese tiene dos vidas. Dale, ganamos. ¿Para cuántos son, che? Agarro ese y lo tanqueo. Toma. Vamos. ¿Cuántos son? Che, come on, boy. Come on, boy. Como decían el. Como. El come on, boy era. ¡No! Me sacrifiqué. Última vida. No quería morir ahora, justo no tengo mucho poder ahora. Última vida. Ay, me falta un poco más de potencia. No, me maté yo mismo. No. Ay, si esto se va a poner cuesta arriba. 5, 2, 3, 3. Íbamos tan bien, bo. Era el sexto, bicho. No, séptimo. Era el séptimo, bicho. Ahora sí va a venir cuesta arriba la cosa. Solo tendría que hacer un poco de tiempo mientras que conseguimos poderes. Porque solo con una bomba sola no podemos ganarle. Tenemos que conseguir power-ups. Y los power-ups están escondidos en todo este mapa. Ahí, mirá. El tema es el timer. Ah, se pegó a sí mismo. Se pegó con su propia bomba. Ahora sí. Ah, él sabe cómo es la limitación de su propia bomba. Ah, no me queda mucho tiempo. No me queda mucho tiempo, no. Se me está agotando el tiempo. ¡No, me encerró! ¡No! ¡Qué bien me la hizo! Ahí lo encerré yo. Toma. Minich. Ay, ay, ay. Ay, que se pone complicada la cosa. Se pone picantito. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Oh, oh. Tengo miedo. Tiene la bomba más zarpada. El dorado. Parece ser más fuerte, ¿no?
Uy, si agarro ese Kevlar lo puedo tanquear. Toma, vamos. Me salvó el chaleco. A ese le tengo chaleco, ¿viste? Dale, ganamos. Ay, costó. Ah, fue un mundo entero. La arena esa fue un mundo entero. Gracias. Ya creo que estamos en la final, entonces. No sé si estamos en la final, ¿no? Aún estoy en duda de eso. No sé si estamos en la final, pero estoy pegándole el palo. Le estamos pegando el palo ya. Cuidado. Yo por si lo doy me estoy preparando. A ver. Ah, la verdad que tiene dos golpes de vida. Tome. Vamos. Ahora lo importante es no cagarla, Sima. Come on, no la cagues, Sima. No, y si, ¿qué hace Sima? La caga. Invoca un bichito. Y muere todavía. No, me mandé todas las cagas. Todas las cagas que se podía mandar, Sima se las mandó. No. Es mufa cuando lo digo así. Ay, suerte que recién habíamos arrancado, si no yo hubiera perdido. Vamos. Viene ahí. Ay, no, esa bomba invoca bichitos también. Es cierto. El enemigo bomba también sabe invocar bichos. No, me encerré yo solo. Qué boludo. Vamos. ¿Cuántas pantallas son? Son 8, creo, ¿no? Vamos, 6-3. No. No. No, me cerré. Me puse nervioso con el toro ese. No. Y que la puerta estaba al lado, estaba limitado en qué puedo golpear y qué no. Ah, me persigue directo. No, va directo hacia mí. Oh, no. Es re inteligente, sabe cuándo esquivarlo y cuándo no. Ah, no, es muy inteligente el bicho este, sí. Y tiene mucha vida. Uy, se tanqueó unos cuantos golpecitos. No. Va mejorando la idea, sí. Me queda una vida solo ya. Ahí está. No, ya está, ya la cagué. Ya la cagué. No, qué manera de cagarla.
Y sí, me encerré solo. Ay, no. 1642 la contraseña, ¿no? Algún día vamos a aprender a jugarlo una run sola, sin perder todas las vidas. Pero aparte, todas las muertes son por errores míos, son errores que cometo yo. De boludo nada más. Ahí va, bien. Fue suficiente esa. Muy buena skill tuve igual, ahí. ¡No, me encerraron! ¡Qué bien me la hicieron ahí! La 2 me hicieron una jugarreta para encerrarme. Se alejaron de la bomba y fueron derecho a pegarme. ¡Qué bien me la hicieron, vos! ¡Ine! A ver si looteamos algo más. Me falta una cosita. Listo. ¿Qué son esos bichos? Ah, y usan escudos para protegerse de los golpes. Hay que pegarle de costado. De cotelete. Ah, y todavía tienen vida. Pará, ¿cuánta vida tiene? La vamos a... ¿Cuánta vida le estoy sacando ya? Y no he podido lootear nada todavía, entonces. ¡No! ¡Ay, qué suerte que se canceló! Vamos, maté uno, bien hecho. Me estaba quedando sin tiempo ya. No, fue derecho hacia mí. ¡Vamos! Y recuperé una vida con eso. Ah. Cada vez te pone challenge más complicado, ¿no? ¡Ay, los come bombas, justito! Tendremos que ordenar a quién priorizar la... A quién priorizar estas kills. Vamos a esto, ¿no? Vamos a no intentar abrir ese camino, vamos a pelear contra el de la derecha de todo. Vamos a hacerlo de a uno. A ver si nos da el tiempo. No. Ahí va. Cuando morís, ¿qué haces? Sos invencible como por 5 segundos. Y esos 5 segundos te tenés que tirar con todo. Tenés que ir full berserk. Si no, no ganás. Si no, se te viene cuesta arriba en la partida. O sea, aprovechar el sacrificio de perder una vida para hacer eso. Bien. Bien ahí. Ay, lo que costó esa parte.
Muy bien. Y aparte no tenemos una pantalla sin romper nada. Tenemos que romper todo. Todo lo que podamos. Si tenemos tiempo, que rompe. Rompe, Pepe, rompe la frase. Aprovechá a tanquear esta hora. Ya. Nos quedan 2 segundos. 1-0. Listo. Listo. Justito. Ay, justito. ¿Cuánta vida tiene ese bicho? ¿Cuánta vida tiene? ¿Aguanta? Ahí se encerró. Ahí. Uy, lo que costó. Tenía mucha vida ese tipito. A ver si viene. No se dio cuenta que tengo el timeado de la bomba, ¿no? O sí, capaz que se dio cuenta y por eso está siendo muy rápido, muy agresivo. Bien hecho. Vamos, una menos. 6-7, vamos. Bueno, ya maté lo que más me preocupaba. Con 3 golpes, me tiene que tanquear. Uy, qué tanqueada, jueza. La puta madre, no. Igual está justito, está el ítem ahí. No, maldición. Maldición, cómo la cago. Por apurado. Por apurado, sí, mal. Eso es el poder de tener un trastorno de ansiedad, ¿viste? Sentís que el tiempo pasa más rápido y en realidad no. Sos vos el que está más acelerado de lo que debería estar. Bueno, jefe. Osubateru. Vamos. Tiene que verle la cara, creo, ¿no? Ahí. Cuando muestran los ojitos. Uy, se movió. Uy, se movió de vuelta. Cuidado. Ay, no, me cagó. Cambió su trayectoria. ¡Ay, no! Uy, justo para, voy a aprovechar a tomar agua, ya que hay publicidad ahora. Ahí, ya que he minado. Ahí ya refresqué un poquito. Ahí aproveché justo que estaba la policía y me puse a tomar agua. Voy a dejarme lurkear un poquito. Está Beto, está Kaguya, está Milky, está Kiaris. Hay mucha gente en la vuelta, sí. Deme un segundito. Ahí está, ahí volví. Ahora sí estamos.
Estaba lurkeando todos los canales que estaban en la vuelta streameando. Vamos. ¡Ay, le erré! Vamos, le ganamos. Let's go, bien hecho. Vamos. Ojo, segunda fase. Creo que es segunda fase eso. Sí, segunda fase. Me la veía venir. Me maté a mí mismo, creo. Pero ¿por qué no le puedo pegar? Ah, porque tenemos que lootear un poder para eso. Necesitamos el guante. Si le queremos ganar, necesitamos lootear el guante, me parece. Me mató. Vamos a probar, a ver. Sí, necesitamos el guante. Sin el guante no lo vamos a poder ganar. O sea, tenemos que esperar. Entonces, tenemos que esperar a que consigamos el guante. Mira, me mató. No. ¡No! ¡Ay, el hit rate que tiene! Ahí, ahí está el guante justito. ¡Vamos! Funciona por fin. ¡Vamos! Funciona de vuelta. Por fin lo estamos pegando. Vamos. No, 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 no. ¿Y ese corazón? ¿Ese corazón qué es? Son puntos, no. No puedo tirar bombas. No, me desactivaron las bombas. Ay, no, estoy con un handicap todavía. No puedo tirar. Ahora sí puedo tirar bomba. ¿Ese corazón para qué me sirve? Pero no me deja en paz, bicho. Ah, el corazón me permite absorber un golpe. Entre comillas, tengo otra vida. Sí, ahí vi justito. Me había pegado una vez el bicho y. Y sobre, me ha sobrevivido un golpe. Ahí aguanto otra más, entonces. Matemáticamente tenemos chance, entonces. Ahí perdí otra. Ahora es el último golpe, me queda. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Ay, activa la bomba cuando pasa al lado tuyo! ¡No! 1, 6, 3, 5. Ay, qué lástima, no, tuve un guante solo una vez, un ratito. Qué bajón. Al menos ahora tenemos la bomba con mejor potencia, pero bajo qué costo, ¿no? ¿Bajo qué costo el morir como Sima, boludo? ¡Sima! ¿Cómo puedes cagarla? No. ¿Qué manera de cagarla, vos? Ay, esa vida la necesito. Bien. Necesitamos conseguir el guante. Si queremos ganar esto.
Bien. Aparte solo tengo una bomba ahora. Ahí está. Bueno, jefe. Jefecito. Aparte dos fases tiene. La fase esta... Que no es tan complicada, hay que prestar atención nada más. Hay que prestar atención y tomar bien el timing. Hijo de put. De vuelta. No me da el tiempo de plantar una bomba. Ay, no, me cagué todo ahí. Pensé que seguía más abajo todavía. De hecho, al final tener una sola bomba TP un poco te ayuda. Sí, también puede ser, sí. Puede ser para no autodestruirme, porque la mayoría de las veces perdí por mi problema, ¿no? Sí, no necesito potencia para la parte final. Necesito solamente el guante nada más. No necesito que tenga expansión ni nada la bomba. Tienes razón. Tenés mucha razón, sí. Mejor que no tenga tanta potencia. Se mató a sí mismo el bicho. Bueno, necesitamos el guante ahora. Yo soy inevitable, Troes más. Nah, me tocaron justito. Vamos, tenemos que lootear ese ítem, che. Capaz que se empieza a aparecer cuando destruyamos más de esas cosas, ¿no? Si destruimos más de estas de estas de buff, capaz que me la desbloquea. No, me encerró. Come on, necesito ese guante, che. Quiero ese guante. Ay, me maté. Me pegué con el... con la bomba de vuelta. El tema no me da power up hace rato. Ahí. Justito. ¡No! Y por querer pegarle me maté. Ay, no. Eso es lo más complicado de este jefe. El patrón que tiene para moverse es medio molesto. Agarré un po... Ah, tiempo agarré. Toki, tomaré. Bueno, ¿y la power up? ¿Dónde está el power up? Pues me falta un kilo de power up casi. Voy a la feria, pido ese kilo de power up. Ahí hay un power up, pero no me sirve mucho ese. Por suerte hace movimientos tipo... como circulares, ¿no? Así que capaz que puedo aprovechar esos movimientos circulares para esquivarlo. Lo que sí me falta un... Power up, vos. Ahí.
No, tenía que haber esperado. No, justo estaba ahí el power up. No tenía en mis manos. Come on. Ay, tuve que detener un poquito, si no me la redaban la pera. Se vio en círculo, creo que me va a ir bien, ¿no? A ver, ahora estoy pensando. Lo que necesitamos. Necesito el otro. ¡Ay, no! Me pegué con la bomba. ¿Dónde está el otro power up? Oh, ahí está. Ahí está, por fin. No le estoy invocando al proto. ¡No! No. Esta no es la run. Esta no es la run, no. ¡Ay, no! O sea, aún hay chance, hay 4 vidas todavía. Tengo tiempo para redimir, pero. Y no, o no, si la sigo cagando. Sí, cada vez que morí el tiempo se reinicia, eso es un gran favor. Igual hay bastante tiempo. Ay, pero no. Estoy muriendo yo nada más, yo ya estoy. Esta, es que lo que me está cansando es no poder conseguir el guante. Oh. Tenemos que cruzar los dedos de los dioses del RNG. ¡Ah! ¡Ellos activan la bomba! ¡No me di cuenta! Ellos pasan cerca de la bomba y la activan ellos. ¡Ah! Ahora entiendo por qué morí muchas veces con mis propias bombas rápido. Ellos la activan. No me di cuenta. No me di cuenta. Claro, si yo planto una bomba sobre su terreno, ellos la activan antes. ¿Viste? Ahí. Y ahí es como me mataron. ¡Ah! Ahora entendí. Es por eso que morí cuando agarré el último guante. Ahí va, le pegamos una, vamos. Vamos. Casi moría por mi propia bomba de vuelta. Tranquilo, tranquilo, Sima. Vamos. Vamos. A poquito. No morí. No. Íbamos muy bien. No. Ah, muy, muy bien, vamos. Ya sabemos cómo ganarle. Oh. Ahora el tema es ejecutar bien nada más. Ahora lo que me queda es ejecutar. Vamos aprendiendo, sí. Ahora lo que me queda nomás es mejorar mi reacción. Ay, no, la bomba explotó y e invocó las moneditas. Viene ahí. Necesito que esa bomba se aleje. No, otra vez invocó moneditas. Ay, bien, la mató la propia bomba. Viene ahí.
Bien. Ah, igual no tengo poderes. Pero tengo 7 vidas. Puede que no tenga... Ah, mira, una vida extra. 8 vidas. Vamos. Bueno, con 8 vidas la tanqueamos capaz, ¿ver? Ah, capaz. Vamos. No le puedo pegar todavía. Ahora sí. Bien. Y se pega a sí mismo cada tanto. Vamos. We got this. Dale que le ganamos. Come on. No, demoré. Un par de frames demoré nada más, pero fue suficiente para perder. Ahí ganamos, no, todavía no. Ay, ay, ay. Me rodearon todas las bombitas. Bueno, se vino. Bien, ¿eh? Ahora sí, ahora tomarlo con soda, como dice la frase. Vamos, cuidado. Ya me di cuenta que tengo que viajar en círculo si quiero que no me toque el enemigo ahí. Mientras que busco los guantes. Ahí va. Una vez que tenga los guantes ya estamos. El tema es esperar a tener los guantes. Ah, lo activó él. Oh, me quedo sin tiempo. No, no me queda tiempo. Shikan Garimasen. Ahí va. Uy, justito lo dije. Lo dije y me vino el ítem de tiempo. Qué oportuno. Qué oportuno. Me estarán escuchando como el celular de Xiaomi. No. Vamos. Opa, dos corazones. Igual nos falta. Necesitamos algo más que corazón. Necesitamos el guante. Vamos, come on. Ay, justito. Vení. Vamos, necesito ese guante cuanto antes, che. ¿Otro corazón más? ¿Para cuánto voy a tanquear? El juego dice que la tanqué, dice. Menos cuántos corazoncitos. Tengo como 3 corazones aparte. Para que me está doliendo el dedo. Ahora sí. La cruceta de este joystick es durísima. A veces tengo que no forzarla, no tengo que apretarla con mucha fuerza.
Yo lo acabo de costumbre, los aprieto con mucha fuerza las crucetas. Y así termino después, ¿no? Termino después con una marca en el dedo. Vamos, ¿dónde está el guante? Where is my gloves? No se lootea nada, che. Ay, ay, ay. Ahí está, vamos. Se dejó esperar, pero vino. No, ay, 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 me salvó el corazón ese. Me salvó el corazoncito. Vamos. Vamos. Bien, tiempo, justito. Lo que estábamos necesitando. Bien hecho. Vamos. Vamos, lo ganamos. Sí. Vamos. Estamos en el círculo, sí. Ahora sí. Opa, ojo, ojo. ¿Será el final este? ¿Será este el final? ¿Será el fin del hombre araña? ¿Araña? ¡Salí, vieja! ¡Explota todo! ¡Boom, boom, 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 boom! Se derrumbó todo. ¡Y lo volaron a la mierda! ¡Let's go! ¡Sí, sí! Ahora con un continuo de solo. ¡Let's go! ¡Qué lindo juego! ¡Qué lindo juego! Hice bien en comprarlo en cartucho. Y aparte quería hacer el juego un juego rapidito. Así de... ¡Qué bien se terminó! ¡Ay! Así que bueno, Super Bomberman fue terminado en 1 hora 40 minutos 11 segundos. Fue canjeado por mí en realidad, ¿no? Sí, porque fue elige Sima el canje. Y el juego es... Este juego es el número 274. 274. Después de un persona de 100 horas, tipo, terminar esto así nomás rapidito. Me da un gran alivio. Mikio Ueyama, mirá. El Mikio. Estoy copiando justo las cosas en la lista. Va de ruleta, chicos. Hay pocos juegos en la ruleta. Aprovechen a canjear si quieren. Pueden participar para el Game Deal. No se olviden, pueden participar para ambos, como ustedes quieran, por canje, por decana de puntos o por game deal, como más les guste. Con 400 puntos puedes participar para el game deal. Ahí te expliqué las reglas. Ahí tenés las reglas del game deal. Si le invocas el juego, te va a aparecer un cover de un juego pixeleado y vos tenés que adivinar qué juego es. Si lo adivinás a la primera sin ayuda, sin nada, tú que el canje o la ruleta vale por 3. No, se me fuiste a reunión y ya pasaste el juego. Ya lo terminé, Coco. Ya terminé Super Bomberman. Como debería de ser desde un principio. Bueno, es Super Bomberman también, no puedo pedir mucho. A ver, ¿pasa algo más en el juego? Easy. El jefe está un poco difícil por el hecho de no tener los recursos para pegarlo. Está bueno, pues, está lindo. Mm.
Pero sí, el 1 es más simplón. Este es supongo más simplón. Después tenés otros 4 más para jugarte. 2, 3, 4 y el 5. Son bastante. Y tipo, creo que salió uno medio año después del otro, iban saliendo. Y la verdad, lindo juego, ¿vale? Así que los científicos crearon Bombermans oscuros, malvados. Y nuestro Bomberman querido fue a ayudarlo. Más juegos en el 3 y el 5, mirá, el 5 yo lo llegué a tener y lo jugábamos de a 5 con amigos. No de a 4. Creo que a 5 o 4. A ver. Battle Mode. El Battle Mode del 1 se puede jugar hasta de a 4. Se puede hasta jugar hasta de a 4 esto. Mientras que ustedes canjean en la ruleta o para el game del, yo voy. Pará. ¿Se va a venir una tormenta afuera? Bueno, voy a poner los puntajes del 1 al 10. A nivel de gameplay, le vamos a poner un 8. Simple pero completo. Nada que hacer. Está hermoso. Gráficos le voy a poner un 7. Está bastante lindo como se ve. No usa toda la potencia del Super Nintendo, pero está lindo igual de forma caricaturesca. Aparte le falta el audio. El sonido le voy a poner un 7, un 6, 7 también. Le voy a dar un 6. La música no está tan mal, está buena. Pero faltan las voces, los clásicos Bomberman. Dificultad no es tan difícil, le voy a dar un 5 en dificultad, de calidad de dificultad. Historia, tiene algo de historia, le voy a dar un 4. No es mucha historia, digamos. Así que este juego se come un 7. Promedio es un 7. Terminó el primero del 11 de 2024. Muy bien. Vamos a probar un verso de cómo nos va. A ver si lo ganamos o no ganamos. ¿Quieren apostar? ¿Quieren apostar puntos de canal? A ver si ganamos o no ganamos. Depende de la cantidad de gente que haya, si se animan o no. No sigo apostando, bueno, no te arriesgues entonces. No te arriesgues, yo lo voy a jugar entonces. Yo sí lo voy a jugar. Vamos, vamos. Nivel 10, vámonos. El mejor de 3. Vamos. ¡Ah, la mierda! ¡Va rapidísimo! ¡Van por los palos! ¡Ay, murió uno! ¡No, morí yo también! ¡No! ¡No! Están en verso. ¡Va rapidísimo este mapa, boludo! ¡Pará! Y aparte los bots en nivel máximo. Mira cómo se da. Mira cómo se la pelea entre los emotes. Se mataron los dos. Empate. Draw. Todos tirados. Uy, se muere uno. No, me mató. No, me distraje. Ah, está difícil. Está difícil. Lo bueno que son partidos rapidísimos.
No, morimos los dos, Con el rojo no está. Ah, no, el rojo no sigue vivo, el rojo. Ahí murió. O no. Ah, está invisible el rojo. Está invisible el rojo. No, los dos también invisibles. Se mataron los dos. ¡Qué intenso! Es muy rápido, está muy acelerado, no me da el cerebro, boludo. Va muy rápido, es este mapa. Este mapa es medio acelerado, me parece. ¡Oh, y lo encerré! ¡No! La potencia que tenía el azul. ¡Ah! Se tenía toda la potencia. Estaba full power, baby. No, todos malditos, no. Nos estamos pasando toda la peste, boludo. Nos estamos pasando toda la peste de vuelta. La verdad es que uno se come la maldición y todo con lo demás le pasa la peste, le pasa la maldición al otro. Duro. Es muy bizarro, está bueno. Está bueno, es muy caótico. Esto para jugarlo con amigos es un GOTY. Es GOTY para como party game, es muy bueno. No, me agarró una maldición. No, no sabía dónde estaba. Al no saber cómo dónde estaba, me maté. Están todos invisibles. Ganó el azul. Me acuerdo que el que ganaba podía jugar un bowling y eso le daba un power up para la siguiente partida. Estaba buena esa idea. Vémoslo también, mirá. Qué bueno, qué lindo, Smaster. Buenas memorias entonces, como Bomberman. Van bastante competitivo. No, me maté yo mismo. Uy, se están peleando entre los dos ahí toqueteando de costadito. Ay no, quedó fallada esa bomba. Se buguearon, quedó fallada esa bomba. Los dos están pegados ahí. Breakout. No, no conozco el breakout. Quedaron trancados los dos. Ahí explotó. Ahí murió el azul. Ah, la dificultad ahí es muy bestial. La máxima dificultad es muy bestial, bo. Como un arcano de DP. Ah, mirá. DP. ¿Qué es P? Ah, de PC. Mirá, no la tenía. El arcano, digo. Qué lindo juego arcano. Difícil también. Difícil y castigador, pero bien. ¡Ay, me ganó! ¡No!
Aún está ahora el breakout. No sabía. Mira. No gané ninguna, boludo. ¿Soy un manco en esta versión? Bueno, dificultad máxima, esta velocidad ya no me da el cerebro. Me viene modo Sima Unga Bunga. Bueno, le vino fallada la bomba. Ahí lo mato. Bien ahí. Toma, lo encerré. ¡Vamos! ¡Vamos! Ganamos una. Ganamos una, bien hecho. Ya está, me siento winner. Me siento winner, ya está. Bardo, ¿cómo le va, Bardo? Bienvenido, ¿todo bien? Terminamos el Persona ayer al final, vos. Oh. Ah, me mataron. Y ganamos el Bomberman ya. Guante de boxeo, pez de este modo. Sí, en estos modos muy divertido, guante de boxeo. Me gusta pelear los tres ahí. Los tres pegaditos se copian la táctica. Están programados igual, boludo. ¿No aprovecho sus vacaciones para ir a ver la F1 Q tiene cerquita? Sí, Bardo, ¿me regalás $1000? Voy, este finde. Vos que sos platudo, capaz que me podés regalar ir a Brasil a ver Fórmula 1, sí. Por supuesto que me encantaría, pero son $1500. ¿Vos tenés $1500, Bardo? ¿Me las prestás? Te devuelvo en 2032. Ahí ganó el... ¡Vamos! ¿No puedo hacer dedo? ¿Y cómo entras al paddock? ¿Cómo entras a la pista? Llego en 2032, si hago dedo. Y sin un brazo y con el culo roto. Bueno, vamos a cambiar de mapa, a ver. Vamos a poner el mejor de uno. Así, dificultad máxima, pero el mejor de uno. Ah, ahora sí va más lento, ahora sí. No, me maté a mí mismo, qué tarado. Qué tarado, no, que esto termine en empate, por favor. Que esto termine en empate. Uy, uy, uy. Uy, se tiró la peste, mirá, mirá cómo va el bala allá. Se mataron los dos, terminamos en empate. A veces la idea se manda acá bobada, es medio raro. Gané, le gané el azul, vamos. Mano a mano. Le gané. Vamos, esta vez ganamos, somos los campeones. Let's go, somos los campeones, we are the champions, my friend. Vamos, a la dificultad máxima. Ahora sí, GG. Vamos. Se mataron todos, no me importa nada. Bueno. Bueno, sale ruleta. Bueno, sale ruleta, a ver. Sale ruletonga, sale musiquita de ruleta también. Tu 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 tru tu tu. Bueno chicos, vamos a preparar la ruleta. No hay muchos canjes.
Y la mayoría de los canjes son de búho, así que aprovechen sus puntos de canal si quieren canjear. Y sí, al menos que alguien canjee. Al menos que alguien canjee. Tienen que usar sus puntos de canal. Alan Wake, American Army, gracias, Bardo. Vamos a preparar esa roletonga. Acuérdense que con 4... Tengo 40 puntos de vida, nunca canjeé un carajo. ¿Y por qué no canjeas, Coco? ¿Canjea? Canjee, canjee, dale, no, anímese. Anímese y canjee. Capaz que ahora nos jugamos algo medio arcade. Depende del juego que sea, el juego que quede, juego algo arcade rapidito. Demense, yo, gracias. Ahí está. Juegazo de Messenger, le tengo una gana de jugarlo. Bueno, tenemos el Super Street Fighter 2 de Boo. Ese lo tenemos original en cartucho también. Luigi's Mansion de Boo. New Super Mario Bros. De Wii de Boo. Marvel vs. Capcom de Boo. Alan Wake, American no tengo Nightmare. Idea que canjeé. De El Bardo. ¿Cómo que no tenía idea que canjeaste? ¿No conoces de Messenger? Es un muy buen juego. Es de los creadores de Sea of Stars. Encima, sí, yo después de jugar Windows, a jugar Windows 5 minutos. O sea, abriste Windows 5. Si te sorprende lo bien que funcionan ahí las cosas. Literalmente es un emulador. La mierda, pero necesitabas driver para eso. Driver bueno, aparte. Igual VirtualBox, viste, anda medio. Pero para hacer una boludez está bueno. Pero si querés emular bien, te recomiendo el PCEM. Es difícil usarlo en el comienzo, pero te recomiendo ese si querés emular sistemas operativos viejos. Está bastante bueno. Hasta te aparece toda la interfaz de BIOS. Literalmente tenés una computadora dentro de una computadora. No sé. Estaba pensando, si los juegos son muy largos, quizás de vez en cuando podrías intercambiar con un juego como este, más casual, Tetris, cosas así, ponerle más o media ahorita. Y lo estuvimos haciendo, es Master. Lo estuvimos haciendo con ¿cómo se llama? Con Double Dragon y no lo terminamos. Lo estuvimos haciendo con Double Dragon y no lo terminamos. Pero ya como estábamos en las etapas finales del juego, dije, ta, voy a tanquear Persona 3 hasta el final. Esta semana dije eso. Si no, no terminaba más. Nadie más va a canjear, nadie quiere participar en Gamble. Les muestro un ejemplo de cómo se juega Gamble. Les muestro un ejemplo de cómo se juega Game de la ver. Por ejemplo, tenés este cover y esto ya sabemos que es un The Legend of Zelda. ¿Cuál? No sabemos, pero vamos a probar. The Legend of Zelda. Creo que este es el 1.64, me parece. Ah, no, ese es el... Super Nintendo no es, ¿no? El Aliento de Paz creo que no es, ¿no? Es uno de los primeros. Creo que es uno de los de Game Boy, no me acuerdo. Vamos a arriesgarnos. Pará, lo tengo acá el... Dame un segundito. Seasons. Era Link to the Past, le invoqué primero. The Legend of Zelda Link to the Past. Ese es el juego de Gamble. Con sus puntos de canal de 400 puntos, pueden participar en esto. Si le invocan a la primera, esta facilita. Si le invocan a la primera, pueden canjear el redirecto a la ruleta. GTA 2 esto. Grand Theft Auto 2. Juegazo de GTA 2. Este es el Star Tropics, creo. Star Tropics. Facilita este. Este Michael Jackson. No es Michael. Pero tengo Windows 5, se tanqueó un fangame de Sonic. En un punto se queda congelado y sí, pues no le da la memoria, le pasa, ¿no?
Peter Jackson King Kong de Official Game, acá está. Es lo que tiene, esa, también la máquina tiene sus limitaciones. Este es el Fire Emblem a secas. Fire Emblem. El de GBA. Creo que se llama The Blazing Blade, me parece. Ahí va, le moqué de primera. Este Fire Emblem me encantó, pero es muy difícil y castigador. Ah, este no lo conozco, no. Operation Flashpoint. Ah, ya lo jugamos, sí. Lo jugamos este. Este no es el Pokémon TCG, un Pokémon seguro. Pero no sé cuál de todos los Pokémon ahí, no. Pero será el Trading Card Game, capaz. O el Trosei. Era el Trosei. Sunset Rider, gracias, Goku. Hace la camioneta lunar como el niño. Sí, sí, lo hace, Luxi. Te la perdiste. Hace unos... ¿Cómo estás, Luxi? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Te la perdiste, Luxi. Hace unos meses jugamos el juego de Michael Jackson. Es un juego de la Sega, Genesis. Mira, te muestro un segundito, mirá, mirá. Para que voy a agregar el Sunset Riders para Goku. Sunset Riders, Goku. No, la. Sí, en bajo, Goku. Está buenísimo, vos. Oh. Aparte tenés que rescatar niños, es todo de recapita, pero... Empecemos por acá. Todo bien, por sorteo de vacaciones, mis últimos días de vacaciones. Terminamos un juego eterno hace unos días. El Persona 3. Estaba lindo la historia, pero fa, eterno el juego. ¿Dónde está la Genesis, ¿ver? ¿Dónde estaba...? Acá, Genesis. Sí, existe un juego de Michael Jackson, ahora lo vas a ver. Dame un segundito. Dame un segundo que tengo que cambiar la... Ahí está. Hay varios, hay uno de arcade también. Tenemos pendiente uno de arcade, inclusive, de Michael Jackson. Dame un segundito. Guiño, guiño, sí, vos dejás tus conclusiones. Lo jugamos hace poco, la verdad, está lindo el juego. Está lindo igual. Pero es un poco difícil también. Es un poquito muy difícil al final, pero está bueno. Bueno, departamento de tu novio, vamos, bien ahí. Ve que se fue y te dejó a solas. ¿Qué onda, Lucy? Ahí lo tenés, Michael Jackson Moonwalker de la Sega Genesis. Te recibiste y andás buscando trabajo. Vamos, felicidades. Igual ya te lo había dicho la vez pasada, pero sí, felicidades, Luxi. Felicidades. Te puede hacer Moonwalker. Ahora te muestro. Arranca. Tira la monedita. Hace los pasitos, aparte. ¿Cómo era que se hacía el...? ¡Oh! ¡Oh! Tenés que rescatar a los niños. ¡Man, Michael! ¿Are you okay? Ahora cuando tirás la ulti está bueno. Ahora te muestro. ¡Jiji! Para, ¿cómo era que hacía el Moonwalker? Para, no me acuerdo. No, el de salto era... Ay, ¿cómo era que se hacía? Me olvidé cómo era, oh. No me acuerdo cómo era, había un movimiento para hacerlo. ¡No, me disparo! Me pegó un tirito. Para pa pam. Para 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 para. No las reímos en este juego con la música, la verdad. Pero para el Moonwalker se puede hacer. Está bueno el juego. El juego está bueno, sí. Ah, verdad que podemos mover las puertas. Pero para, ¿cómo era la pose? Era golpe para atrás. Ahí está, ahí, mira. Mal. Vamos a rescatar lo del resto de los niños. Para pam. Nos queda un niño. ¿Dónde está? ¿Dónde está la última niña? Ahí está. Who's there?
Tiene varias pantallas, tenés la parte que vas volando, tenés la parte de los zombies, de thriller, y cada vez va cantando una canción diferente dependiendo del stage que va de la película. Ah, you will never catch me, dice. Está genial, sí. Es así el juego, está bueno, está muy lindo el juego, está. ¡Au! Pero bueno, ese sería básicamente. Uy, pará que nunca apagué el Bomberman. Nunca apagué el Bomberman, qué boludo. Nunca apagué el Bomberman, estábamos jugando. Estuvimos jugando Bomberman, lo terminamos un ratito. Bueno, nadie se anima al game de lo hace un canje de ruleta. Bueno, entonces yo voy a ruletear. Tenemos el Street Fighter 2 debut. Street Fighter 2 Turbo debut. Cuesta que creíste que te estabas troleando. No, en serio. Es conocimiento retro gamer. Luigi's Mansion debut. New Super Mario Bros. Wii debut. Marvel vs. Capcom debut. Alan Wake American Nightmare del Bardo. The Messenger del Bardo. Y Sunset Riders de Kokubo. Malísimo, no pasa nada. Y eso que estamos jugando la versión retro. A vos también, Metakenshi, me da un gusto verte de vuelta. Este es el Mystery Dungeon. No. Mystery Dungeon. Es el de Red Rescue Team, este. Estaba poniendo juegos viejos, juegos de 2005 para atrás. Este es un Alien. Este es un Alien seguro, no me acuerdo cuál. ¿Qué era un Alien 3, no? Alien 3. Ya, podría haber elegido igual, excepto el Alan Wake. Sí. Este es un Sonic seguro de cabeza, pero no me acuerdo que es un Sonic 3D, pero. El Sonic Advance, no, Adventure 2, creo que es, ¿verdad? Ah, el R. La R, el Frontier, ¿sí? No, no, Sonic Frontier, ¿no? Ah, el R de vuelta. ¿Sonic and Knuckles? No, no creo que sea Knuckles. Sí, es Knuckles, sí. No, no es el Knuckles, no. Me queda una. ¿El Generations? Era el Gen No, la red, el Sonic Heroes. Nunca jugué ese. Nunca jugué ese, pero sí. Eso lo estamos jugando con Handicap, pero. Pero bueno, ¿alguno quiere participar en el Game Deal con los puntos de canal? Si no, vamos derecho a la ruleta. Y tengo que cambiar el puzzle, porque ya el puzzle ya lo terminamos. Así que. Bueno, vamos a la ruleta, vamos a ver qué sale. Si nadie va a canjear, yo tiro. A ver qué sale de esto. De esto no tengo miedo a nada. Lo único que. El New Super Mario Bros. Wii y Luigi's Mansion. Esos dos juegos tendría que conectar la Wii. Y eso no lo vamos a hacer hoy. Eso no lo haríamos hoy, lo haríamos mañana, supongo yo. Dejaría preparado para mañana. Opa, será un juego de Super Nintendo. Ojo, ojo. Sale el Sunset Riders. Es un juego difícil. A ver, o el Street Fighter, a ver. A ver. Yo justo tengo que el cartucho. Ya voy colocando esos cartuchos. Uno de esos dos cartuchos. Ahí está. Sunset Riders, mirá. Uy, va a ser difícil este, eh. Va a ser un challenge. Así que el juego número 275, Sunset Riders de. Del señor Sei en bajo Koku con doble C. Ahí está. Mirá el Koku ganando, ¿eh? Anda por acá, estará por acá el Koku. Nada, no soy un crack, Lucy. Ganaste, Don. Así que vamos a terminar el game del, y vámonos a los que nos compete. Se la vivió con el porcentaje ayer, lo terminamos. Le di un 6 de 10. No, miento, le di un 7 de 10.
La verdad, decepcionado, pero linda, buena historia, decepcionado con el final y alargado como un chicle, pero bien, se pasó, se terminó. Se terminó, sí. ¿Considero el Persona 3 peor que el Shin Megami Tensei 2? Ni que el 1, pero mejor que el primer Megami Tensei, eso seguro. Estaba pesadito el juego, estaba muy pesado. Estaba muy grindeado al pedo. Y le ganamos al jefe con, creo que con 5, con 10 niveles más, por eso. Al jefe final, pero la verdad me decepcionó. Una lástima, porque la verdad estaba linda la historia, pero al final me decepcionó. Y la historia de The Answers también me decepcionó, así que bueno. Terminé doble decepcionado. ¿Qué otra jugaste? No jugué ninguna otra persona, Mebu. No jugué ninguna otra persona. Bueno, fuera de la música de ruleta, vamos a practicar un poquito el Sensor Radio entonces. Es la primera vez que jugamos el juego, excelente. Igual lo terminamos, o sea, lo disfruté el juego, pero muy extenso. Tiene más negativas que positivas, pero está bien. Está bien el juego, se da para jugarlo una vez en la vida, lo terminás y no lo jugás nunca más la vida, pero sí. Una lástima, igual, me decepcionó bastante esa parte, porque estaba bien, pero de pronto llegaba a ciertos momentos. El Sunset Gotardo, sí, ahora lo vamos a probar. Ahora ya lo vamos a probar y el juego también, vamos. Tengo acá, vamos, a ver. Super NES. Deme un segundito que el cartucho está cargando porque tiene... No me acuerdo cuántos mega RAM tiene. No tiene mucha RAM que digamos el cartucho comparado con... Más que el Super Nintendo tiene, así que vamos a buscar ahí. Hay muchos juegos con Super. Sunset. Hay que practicar un poquito nada más. ¿Vos qué tal? ¿Me gustó bien? Sunset Rider, versión americana, ahí está. Vamos. Vamos a poner el timer on. Es un juego arcade esto. Por ende son unas pocas vidas y mucha suerte. Así que hay que aprenderla a jugar. Laura, buena jornada o que te sea leve. ¡Ahí! Dificultad. Difícil, normal, bien. Disparás con la I, saltás con la B, te deslizás con el A. Y podés ponerle más vidas, ¿no? Vamos a ponerle 4, 2, 3, 4. 4 vidas. Con 4 continúes, si no nos rompen la cola. Vamos. Bien ahí. Igual lo vamos a tener que aprender. Está altísima la música. Bueno, podemos jugar con Steve, Billy, Bob, o Cormano, no sé. Qué nombre raro. Vamos a jugar con Billy. La música está linda. Bueno, arrancamos, a ver. Ok, dispara a poquito. Ok. Ah, puedo apuntar diagonal. Ah, bien. De Mike Ken, sí, cumbión. Qué cumbión. Opa. Ah, el salto hacia arriba se mete dentro de la casita. Exactamente. Uy, cuidado. Pollito. El pollito que está muy rico. Cuidado la bomba. Boom. Lo arriba acá te salva la vida aparte de un dash. Sí, verdad, tienes razón. Ah, tiene autoataque ahora, bien. No, bueno, salen los toros. No, corre, Forest. Diagonal abajo, salto. ¿Qué cosa, diagonal abajo? A ver, Ah, esto hace. La estampida.
¡No! ¡Me mataron! ¡No! Ah, el barrio es con la A en realidad. Me gustamos jugando a la versión de Super Nintendo. Es con el A. La barrida es con el A. Ay, me mataron de vuelta. Ahí tocas el A para hacer la barrida. Sí, obvio. La versión de Super Nintendo tiene más botones que la de Genesis. ¡Corre, Forest, corre! Mirá. ¡No! ¡No me di cuenta! ¡Qué manera de desperdiciar una vida encima! No, así son otras versiones. La de arcade cambia un poquito también la versión. It's time to pay. Ay, no, boludo. La gente y la nostalgia está bien. Yo soy fan del Super Nintendo por la nostalgia, así que. Y aparte tengo una Super Nintendo, ¿no? Para eso jugamos la. Tengo una Super Nintendo, jugamos con la Super Nintendo, ¿no? Pero es. Ay, me mató. No, ya perdimos un continuo, ¿en serio? Y el continuo que comenzás en la pantalla. Ah, si comenzás de cero, prefiero resetear el juego. No voy a perder un continuo en el primer stage. Yeah, igual es un par de runcitas y nos vamos. Porque ya lo importante hoy fue el Super Bomberman, que ya lo terminamos. Este A2 debe ser re divertido. Vamos a probar con mano, a ver. El barbudo de tu hermano. El cornudo de tu hermano. ¡No! ¡No, no! Una vez que se aprenda a jugar, sí. Ah, la escopeta es más fácil, luego. El rango que tiene. Uy, se encaró la minita, oiga. Se encaró la minita, oh. Mirá, yo este nunca lo jugué. Este, creo que no lo jugué nunca, aparte del bicho este. Pero usa doble escopeta, no le importa nada. El Doom Slayer sos vos. Creo que es más fácil con hermano bloqueo, ¿no? Alto poncho rosa, sí. No le importa nada. Toma nota. ¿Será Kirby, vaquero? ¿Será Kirby versión vaquero? No deja que se acerque nadie. Vamos. Vamos. Cuidado. Uy, justo salió una publicidad. Bueno, aprovecho de tomar agua, ya salió publicidad. Ahora, muy probable que ya un ratito reiremos al Beto o a Kio. Ah, Kio le vamos a reír. Hace tiempo no lo rodeo. Ahora un ratito, primero que nada vamos a jugar una runcita a esto. Corre sobre los toritos. Vamos. It's time to pay. Hey.
Ah, espera. Ah, el deslizar. Capaz tengo que aprender a deslizar. Capaz que deslizar esquivo las balas. Ah, tengo que aprender esa mecánica. Por ejemplo, ahora. ¡Qué temardo! ¡Qué cumbión! ¡Qué bien suena! ¡Vamos! Burn with my money. Marry me with my money. Entiérrame con mi plata. No, ni en pedo. Oblígame, perro. ¡Vamos! ¡Yeah! Mira ahí. Tengo el pistoleiro. Con escopeta. El escopeteiro. Papam. Me encanta cómo suena este juego en la Super Nintendo. Suena muy bien. Uy, pantalla. Un caballito. Uy, ya arrancó disparando. ¡No! ¡No! Había una bala, no la vi. ¡Pará! ¿En qué andas, Nico? No canjeaste nada para la ruleta, te perdiste la ruleta, Nico. Vamos, rapidito. Trencito. Ay, pero Nico. Pero Nico, notate, tenés un celular, ¿por qué no te anotas todo lo que necesitas? Camón de los camones, Nico. Y Piriniki. Ah, yo por si las dudas estoy disparando. Estoy haciendo prefire por si las dudas. Ah, el control es medio complicado esta parte. Vamos. No es culpa mía, fui con tu madre acompañada de temprano y ahora tu padre llega y dice: che, le faltaron meter las cosas. No. Te comiste el clavo, Nico. Te comiste el clavo, Nico, no. Bueno, jefe. Perdí toda la vida acá, boludo. Que esos que posan. Ah, la mierda, la música está intensa. Uy, sin cobertura, estamos a la B. No. Bueno, yo dije que iba a jugar un continuo solo, así que... Dije que iba a jugar un continuo solo, así que está bien, hasta ahí quedó. Era un continuo solo para calentar los motores. Y hoy va a ser stream cortito nomás. Capaz... Capaz, pero capaz que prendemos más tarde. Jugamos este juego, pero capaz. Tengo que cocinar, tengo que hacer cositas. Hoy sí, stream cortito. Hoy sí salió stream medio cortito. Opa, mira, tiene intro. Y aparte que le debo una red de alquiler, unas cuentas rey. Es de buen amigo, mirá. Te llame Boich. Ya me voy, estuve metiendo muchas horas estos días, Nico. Quiero descansar, quiero pasar, quiero hacer cosas para la casa. Tengo que hacer cosas para la casa. Capaz que prendo más tarde, Nico. Capaz que prendo a las 5 y media de la tarde, por ahí. Si prendo, prendo más tarde, sí. Pero por el momento. Por el momento le dejamos por ahí, sí. Mi alco hermano. Sí, estoy haciendo streams muy largos, así que está ahora es buen momento para cerrar. ¿Cuánto vamos a ver?
casi 3 horas. El Sasa Roy está bueno, disfrutar el último video. Gracias, gracias Luxi, vos también, que pase lindo, suerte buscando laburo. Vamos a radiar a... está bueno, se pasa el rato. Vamos a radiar al Kyo. Kyo en Junior, que él hace arte y juega juegos, está jugando un Pokémon Radical Red, que es un fan art, es un fan, es un juego hecho por fans de Pokémon. Buen fin de... muy gracias Coco, igual probablemente prenda dentro de 5 horas. Capaz que dentro de 5 horas prendo, o antes, vamos a ver. Capaz que prendemos después, o capaz que hacemos nocturno, no sé. Capaz que hacemos nocturno, vamos a ver. Depende de las cosas que haya, no hace mucho calor, ahora tengo que hacer mandado, tengo que cocinar, tengo que limpiar. Así que bueno, nos vemos chicos, pásenla lindo. Se la pasan lindo, ¿vale? Nos vemos. Bye bye, bye bye bye.